¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Lozano, gerente comercial de la marca MG, y hoy día les voy a hablar sobre el nuevo MG5 que dejó atrás su pasado hatchback. Es así que desde noviembre del 2019 el MG5 se ha convertido en el producto con un crecimiento explosivo en el segmento donde compite, gracias a su oferta de valor incomparable con la oferta actual de algunos sedanes, dado que ofrecemos un nivel de equipamiento superior, pero a un precio muy competitivo. El MG5 es un sedán de tres cuerpos. Tiene un look muy distinguido y maduro. Destaca su gran parrilla con barras cromadas que llegan hasta el paragolpes y le brinda un look imponente y elegante al mismo tiempo. Los faros de proyección con tecnología LED se amoldan muy bien a esta parrilla. Sobre el capot encontramos unas nervaduras, lo cual le da una mayor fuerza y robustez al frontal. Y estas líneas curvilíneas que nacen desde los faros delanteros y van sobre el paso de las ruedas hasta los faros posteriores le brindan un aspecto bastante elegante a la silueta. Con respecto a las dimensiones, el MG5 presenta 4.6 metros de largo, 1.8 metros de ancho y 1.5 metros de alto, con 2.6 metros de distancia entre ejes. Estas dimensiones están muy por encima de otros sedanes del mismo segmento. En la versión full, tenemos unos aros de 15 pulgadas, siendo el tamaño común en el segmento donde compite de 14 pulgadas. Ni qué decir de la versión sport, que tenemos aros de aleación de 16 pulgadas, el cual le brinda un look muy, muy deportivo. Recordemos que la finalidad de los sistemas de seguridad es proteger la vida del conductor y sus acompañantes. Es así que los fabricantes de todas las marcas a nivel mundial adaptan nuevas tecnologías de seguridad en función de las normas dictadas por organismos internacionales. Y SAIC Motors, fabricante de MG, pone mucho énfasis en todo lo referente a seguridad, convirtiendo a MG en una de las marcas con mayores sistemas de seguridad desde sus versiones de entrada. Es así, cuando uno evalúa comprar un auto, siempre debe preguntarse por los sistemas de seguridad presentes en el vehículo, ya que de eso depende entre la vida y la muerte. Tengamos claro que estos se agrupan en dos tipos, seguridad activa y seguridad pasiva. Dentro de la seguridad activa encontramos el sistema ABS, que por sus siglas en inglés es el Anti-Block Brake System, y que traducidas al español significan sistema antibloqueo de frenos. Tiene como función reducir la distancia de frenado, manteniendo la capacidad de cambiar de dirección para evitar obstáculos, ya que las llantas no se bloquean. Sistema EBD, por sus siglas en inglés, Electronic Brake Distribution, y que traducidas al español significan distribución eléctrica de fuerza de frenado, tiene como función que para las paradas más duras o suaves, no todas las ruedas requieren la misma cantidad de fuerza de frenado, debido a que cada una tiene una cantidad diferente de trabajo. El sistema EBD es una extensión de los frenos ABS y es el responsable de desviar la fuerza de frenado necesaria a una rueda respectiva. Sistema CBC, por sus siglas en inglés, Coherent Brake Control, y que traducidas al español significan control de frenado en curva, tiene la función de conseguir un mayor agarre cuando nos vemos obligados a frenar mientras tomamos una curva, reduciendo el riesgo de sufrir un siniestro vial. Y finalmente el sistema BA, por sus siglas en inglés Brake Assistance, y que traducidas al español significan asistencia de frenado de emergencias mecánico. La función del BA es ayudarnos a frenar. Cuando sus sensores detectan que dejamos de ir del pedal del acelerador de forma rotunda y pasamos a frenar inmediatamente, el BA entiende que estamos en una situación de emergencia y se emplea a fondo con los frenos para ayudarnos a obtener la máxima respuesta en el menor tiempo posible. Todas las versiones son impulsadas por un motor de 1.5 Euro 5 con tecnología NetBlue. NetBlue es una tecnología patentada por nuestro fabricante SAIC y que permite ahorro en combustible, menor emisión de gases tóxicos y una mayor potencia. Nuestros motores generan 113 caballos de fuerza y 150 Nm de torque, asociados a una caja de 5 velocidades en modo mecánico y una caja automática CVT de 8 cambios más reversa. Gracias a esta mecánica, el MG5 es capaz de brindar buenos resultados de consumo de combustible. El consumo mixto está entre los 61 km por galón,
mientras que en algunos modelos del segmento donde compite el MG5 están entre 56 km por galón. Todas las versiones vienen equipadas con una dirección asistida electrónicamente y el sistema de suspensión tipo MacPherson Multilink con barra de torsión, el cual desarrolla un andar bastante suave y refinado. Algo muy importante y que todos los modelos de MG tienen es la cadena de distribución, ya que muchos modelos, especialmente en este segmento, tienen faja, y el problema es que la faja puede presentar ciertos problemas y se recomienda cambiarla más o menos en 5 años, mientras que la cadena no tiene problema alguno por desgaste. El MG5 viene en 5 versiones, con un equipamiento bastante sobresaliente en cada una de ellas. El modelo Full ofrece encendido automático de luces, espejos eléctricos, luces diurnas LED, volante multifunción de ecocuero, climatizador, cierre centralizado, alzavidrios One Touch para el conductor, computador a bordo, sensor y cámara de retroceso, más un sistema con panel táctil de 8 pulgadas con tecnología Apple CarPlay y Android Auto, dos puertos USB y Bluetooth y además en aire acondicionado. Luego, el modelo mecánico Sport, tenemos frenos de disco en las 4 llantas, tapiz de ecocuero, espejos exteriores con defroster y plegado eléctrico, botón de encendido y ductos de aire acondicionado para las plazas traseras. La versión automática Sport le sumamos luz de lectura trasera, porteanteojos, alzavidrios electrónicos con sistema One Touch, tanto para la subida como para la bajada, computadora a bordo digital, control crucero, sunroof, ventana con antiatrape y una enorme pantalla de 10 pulgadas para el sistema multimedia. Finalmente, llegan los modelos Deluxe. El mecánico Deluxe viene con llantas de 16 pulgadas, con aros de aleación bitono, asientos delanteros con calefacción y con rejillas eléctricas, acceso keyless, cámara 360 y 5 puertos USB. Y la versión automática Deluxe le agregamos unos faros con focos LED y 6 parlantes. En la parte posterior tenemos un característico filo cromado que va de faro a faro. La caída del techo se extiende hacia atrás, por lo que el volumen posterior queda un estilo notchback e integrado con un muy discreto spoiler en el filo superior de la maletera. La maletera es muy amplia y tiene una capacidad de 512 litros y se puede abrir desde la llave. Como hemos visto, el MG5 tiene un gran diseño y un excelente nivel de seguridad y tecnología, lo cual hace que el MG5 sea la mejor oferta de valor en relación precio y equipamiento. Finalmente, como todos los modelos de MG, el MG5 cuenta con 6 años de garantía, mantenimiento cada 10.000 kilómetros y un amplio stock de repuestos. Es así que los invito a ingresar a nuestra página web y visitar nuestras tiendas a nivel nacional.